Hablemos de longitudes con relación al caño con gasto. El caño con gasto, por supuesto, como les decíamos, es un caño de 32 kilómetros, es un caño que, de los principales caños que hacen parte del plan de recuperación de la Hacienda Grande de Santa Marta, que fue iniciado por allá en el año 93. Tenemos dentro de los caños importantes para alimentar la Hacienda Grande de Santa Marta de agua, es el caño con gasto. Por tanto, no es ningún tipo de sorpresa encontrar que el caño Condazo por lo más está trabajando. Venimos trabajando desde el año 93 en el proyecto grande que se llamó Proyecto de Recuperación de la Hacienda Grande de Santa Marta. Nosotros, la última intervención que hicimos fue en el 2012. Nosotros conseguimos recursos y hicimos un dragado de cerca de 200.000 metros cúbicos. Esos sedimentos los dispusimos lateralmente en este caño. En ningún momento nosotros hicimos terraplén ni hicimos vías con un material suelto que se dejó, no está compactado, y eso lo vamos a demostrar. Y finalmente insistimos en que no podemos confundir una labor de un dique carreteable con una labor de un dragado donde disponemos lateralmente el material. No hay otra forma de hacerlo. Entonces, sobre eso también queríamos dar alguna claridad, porque ha habido muchas inquietudes operacionales. Igualmente, pues nos toca a través de herramientas que se tienen, ustedes también las tienen, una salud legal, por lo menos del 2013 hacia atrás no encontramos los diques que hoy vemos, pero bueno, digamos que es materia de análisis todavía. Estamos considerando pues, qué tiempo tienen esos diques cuando se construyeron. Bueno, yo hice un sobrevuelo hace una semana ya, pues, encontramos, como ustedes vieron. Esta es una de las máquinas que está al lado de esta cabaña, que es la cabaña de parque. Este, por supuesto, es una zona afectada del santuario. Nos han comentado la misma directora de parque, la que está encargada, que hay aproximadamente una escala afectada. Porque también había esa inquietud, inicialmente decían que 11 hectáreas, después hubo una declaración que no había en esta parte afectada, pero efectivamente sí hay una hectárea aproximadamente. Y en esta, pues, vemos pues, la intervención, pues, por supuesto, de toda la vegetación que fue talada y quemada para hacer este cultivo, ¿no? Un cultivo de arroz. En el río Río comentando que pues, encontramos un cultivo de arroz que está en pleno desarrollo y que por supuesto no tiene ningún tipo de riesgo. Bueno, seguidamente vamos a hablar un poco de lo que estamos haciendo, pues, porque es importante en términos de que del tema de las acciones que la corporación hace en la Sierra y los recursos, ¿no? Yo creo que este es un tema que muy seguramente hemos socializado en otros espacios, no hemos podido responder todos, pero es un tema que para lo cual la corporación ha venido trabajando, como digo, desde el año 93. Básicamente, el tema de las acciones de recuperación de la Hacienda Grande de Santa Marta data desde finales del año 80, del año 80. Se presentó una mandada de peces, se hizo una reunión interinstitucional, se inició el proyecto Cociénaga. A partir de ese proyecto Cociénaga se hace lo que sería un proyecto de recuperación de la Hacienda Grande de Santa Marta, que no es otra cosa que inyectarle 163 metros cúbicos al sistema, a fin de que el bosque de manglar se recupere. Veníamos del año 57 al año 93 con cerca del 55% del mangle existente muerto. Estamos hablando
de cerca de 25.000 hectáreas de bosque de manglar que se abrieron. Y nosotros, a partir de ese diagnóstico, se nos asignó la ejecución del sistema hidráulico para la recuperación de la Hacienda Grande de Santa Marta en el año 93. Básicamente, pues en el tema del caño Aguas Negras, Mercado, Clarín, todo el movimiento y el indicador, que son los caños que están al norte, la idea era que pudiéramos recuperar el bosque de manglar en unos 50 años. El mismo estudio establece que allá en el año 88, si no se hacía nada a partir de los años 90, en el año 2012, no había manglar, no había un estado de manglar nacional de Santa Marta. Aquí, por supuesto, hay que resaltar el apoyo que dio el IPEMAR al proyecto, que hacía parte del proyecto Ciénaga Grande. Y cuando se hacen esas inversiones en ese momento, que fueron cerca de 20 millones de dólares, eso entra como parte inicial del proyecto de recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Sin embargo, el gobierno nacional también se comprometió al mantenimiento anual de los caños, porque era una inversión de 20 millones de dólares. A pesar que hubo ese compromiso, sabemos el problema de las finanzas públicas, el gobierno nacional no tuvo los recursos para el mantenimiento de esos caños que había abierto desde el año 94, y ahí comenzamos a tener problemas a partir del año 2000-2001, y por allá en el año 2002-2003 comienza la corporación a trabajar en lo que hoy se conoce como la sobretasa a los peajes. Digamos que es un tema que nace aquí, y tenemos que decir que nació aquí, porque nosotros sabíamos que no nos podíamos quedar sentados esperando que el gobierno nacional nos mandara la platica para recuperar o para mantener los caños. Entonces, en ese trabajo, que entre otras fue un trabajo que se hizo con la gente cerca a través de un estudio, visualizó que había posibilidades de grabar a través de un peaje los vehículos que pasan en Cristina y Barranquilla, porque esa vía hizo parte de la que afectó, digamos, la Ciénaga Grande de Santa Marta. Entonces, nosotros, bajo esa premisa, iniciamos a formular un proyecto de ley por allá en el año 2003-2004 y que finalmente fue ley de la República en el año 1981. En ese momento, pues, teníamos un 5% de sobretasa al peaje para garantizar el mantenimiento de un sistema hidráulico que estaba ahí construido. Esto no es un tema de que aquí llevó para el gobierno, aquí fue Copa Urbo. Y con base en esto, nosotros hemos venido haciendo mantenimiento permanente en estos últimos 15 años. Por supuesto que estos recursos, que el 5% pues, están proyectados cerca de 2.500 millones, eso finalmente no llegaba al 40% de lo que se requiere para hacer mantenimiento absoluto y total a los daños que teníamos mantenimiento. Y en razón de que hubo resultados, nosotros con esos recursos, además de que cogimos un 80% por ahora, destinamos un 10% para algunos proyectos productivos que estamos haciendo allá con la comunidad. Hay una parte de esos recursos que hacemos convenios con IPEMAR para el tema del monitoreo. Y ese monitoreo lo que ha mostrado en el tema que nos corresponde, que es el mejoramiento de la cobertura vegetal, que a la fecha hoy tenemos cerca de 17.000 hectáreas regeneradas naturalmente por la inyección de agua que estamos metiendo a través de su carne. Esto no lo decimos nosotros, esto lo dice la entidad que tiene el gobierno nacional para estos temas, que es el IPEMAR. Igualmente, a raíz de las mismas recomendaciones que hemos tenido, además del monitoreo que hacemos, que es que no solamente la recuperación tiene que pensar en los 5 caños que hacen parte del proyecto inicial, sino de por lo menos 30 caños, comenzamos una labor para ver cómo hacíamos aumentar la sobretasa a fin de poder llegar al menos a unos
30 caños, unos 30 caños menores, 32 caños menores, que son los que hacen parte de la complementación a la recuperación de la mina de gas de Santa Marta. Eso básicamente fue lo que nos permitió a nosotros justificar ante el gobierno nacional a que el gobierno hiciera como prioridad el aumento de la sobretasa a peaje, si pasamos del 5% al 8% del año pasado, que sigue siendo insuficiente, pero pues por lo menos el departamento tiene unos recursos frescos para garantizar los mantenimientos. Estos recursos en 15 años son 80 millones de pesos. En 15 años, no en un año, son en 15 años. Porque ahí también hay una confusión en ese tema que hemos podido visto. Son 15 años de crédito a 80 millones a precio hoy. Más abajo, pues, por supuesto, tenemos. Ya en la parte abajo. Aquí tenemos un poco, esta es la fotografía del 2011. Nosotros estamos monitoreando, anualmente nos pasan informes de cómo va la cobertura de bosque manglar. Cada dos años nos pasa cómo va el aumento o disminución de la cobertura del bosque manglar. Y eso es un indicador para nosotros, pues, si las hojas han servido o no han servido. Tenemos en este momento, repito, 17.000 hectáreas de bosque de manglar. Si comparamos el año 2014 versus año 2013. Por eso, hoy podemos decir que de las 51.000 hectáreas que tiene la hacienda grande de bosque de manglar, el 75% de esa área ya está recuperada. Y es regeneración natural. Por supuesto, si hubiésemos optado por ir a reconectar con mango, los 80.000 serían 800.000 millones. Por supuesto, es más costoso reconectar con mango que hacer un proyecto como este, que es lo que se busca es la regeneración natural, o sea, inyectarle agua dulce al sistema. Bueno, acá en la esquina, más abajo quiero que nos queremos que miremos cada año, pues, tenemos una relación de qué hemos hecho nosotros desde el año 2003 hacia hoy, hasta el día de hoy, las inversiones que hacemos, que por supuesto casi ningún año se ha podido atender a todos los caños. De hecho, el caño fondazo, que es el tema de, digamos, de la finca, el último lo hicimos en el 2012, esperemos que ya para este año o el año entrante podremos entrar al fondazo, porque los recursos, pues, no alcanzarían para hacer los 32 caños que salimos bien. Entonces, básicamente, pues aquí tenemos, estos son documentos públicos de las inversiones que hemos hecho cada año. Esta es la parte de la sobretasa. Muy importante. Ojalá que sepan que otra entidad necesitada que está haciendo en términos de recuperación de la hacienda. Dragado. Digamos, tenemos un peso y una responsabilidad muy grande en la recuperación con Tienda Grande de Santa Marta, porque por supuesto hay unos recursos importantes. Pero nosotros estamos de alguna manera buscando unos resultados que lo principal es, el principal era el aumento en la recuperación del bosque de manglar, ya que el bosque de manglar al final es quien nos va a permitir que haya pesca en la zona y tenemos 5.000 pescadores en esa zona. Por supuesto, el sistema existe o vivirá en la medida de que el río Magdalena viva, porque una de las cosas que nosotros logramos en su momento, en sus inicios, era convencer al gobierno nacional que el problema de la Hacienda Grande no era generado por nosotros,
era generado por todas las problemáticas del río Magdalena en 2.200 kilómetros que tiene. Y nosotros aquí básicamente éramos espacio de atrás, entonces tenía que el Estado compensar a nosotros los magdalenenses, y por eso es la ley, la sobretasa a los peajes. Por eso salió la ley de la sobretasa a los peajes. Aquí hay una deuda del Estado colombiano, de todo el país, con esta área, que es un área importante para el país, no solamente porque están los dos parques nacionales, sino porque además de ser reserva de la biósfera, es un gran contrato de la empresa. Seguimos ya las inversiones. Bueno, ahí pues tenemos acá un mosaico de fotografía año a año que no la hemos hecho nosotros, pues, y Bemar, que es el Instituto de Investigación, que viene haciendo un monitoreo, viene mostrando cuál es el comportamiento del bosque manglar. Falta mucho, por supuesto, pero consideramos de que hemos logrado avanzar en el tema de la recuperación del bosque manglar. Y por eso pensaríamos que sería un despropósito nuestro pensar que la corporación está desecando la tierra. Eso no tendría sentido, eso es un despropósito. Por estos informes que son además informes públicos. Bueno, no voy a cubrir con datos. De todas formas, como les digo, estos son documentos que no, en este momento no tienen ninguna repercusión. De información, estos son los famosos 40 a 80 mil millones que van a existir o pedir. Por supuesto, esto nos va a entrar en 15 años y en 15 años vamos a seguir metidos en la cita de Santa Bárbara. Muy seguramente no estaremos mucho de lo que estamos aquí hoy, pero sí queremos de alguna manera garantizar que estos recursos realmente lleguen al tema de la recuperación de la ciudad de Santa Marta y sobre todo en el trabajo de dragados, que es lo que nos han encomendado nosotros. Otros tendrán la misión de mirar si entregaron tierra sobre los pedales o si no hay comida para los pescadores, en fin, orden público. A otros nos tocará responder por eso, pero hoy a nosotros nos toca responder por la recuperación del bosque manglar de la ciudad. Esos son los 80 mil millones que se van a hacer hasta el 2030. Sí. Espero en esa fecha, o seguramente con muchos de ustedes, estar jugando dominó y viendo a ver que las cosas se hayan hecho. Bueno, ahí tenemos el plan de mantenimiento, que pues, básicamente todos estos recursos van al plan de mantenimiento. Este es un proyecto en otro escenario que lo hemos visto. Este no es un proyecto que hizo la corporación y sacó el sombrero, no. Este es un proyecto que fue diseñado por Tixota, un proyecto que ganó Premio Nacional de Ingeniería en su año, presentó, fue financiado por la GTZ, los alemanes nos ayudaron en el diseño de este proyecto. Esto no fue una ocurrencia mía, porque yo estaba en la época, lo digo mía, porque el sector todavía no estaba, pero yo estaba en la época, sino que estos fueron unos diseños hechos por gente especializada y que nos dijo, si no hacemos nada hoy, en el 2012, no hay una hectárea de bosque de manglar. Hoy tenemos el 75% del bosque que teníamos en 1950 cuando se hizo la carretera. Esto, quería mostrarles este tema, esta ha sido la evolución en el tallaje del bosque de manglar. Ya en el 2001, ustedes saben que el proyecto de recuperación de la ciénaga comenzó en el 93. En el 2001 teníamos de las 50.000 hectáreas, 51.000 hectáreas de bosque manglar, teníamos 29. Nosotros llegamos a tener 24.000 hectáreas de bosque manglar e incluso unos 24.000 de 51. O sea, teníamos menos del 50% de bosque manglar que murió entre el 56 y el 90. Nosotros, pues, empezamos en el año 93. En el 2001 teníamos 29.000, en el 2003 bajamos a 26.000. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El proyecto de recuperación de la ciénaga grande al final del año 2001, bueno, aquí está Invemar, me puede de alguna manera ayudar a cuidar el tema, pero no hubo mantenimiento
durante entre el 2001 y 2005, 2006. Y eso, como se decía, el gobierno nacional le dio 20 millones de dólares al tema de la recuperación, pero después el tema de mantenimiento no había plata. Y de ahí es donde sale la sobretasa ambiental. En el 2006 logramos tener la sobretasa ambiental, que fue la ley de la República, y entonces a partir del 2006 ustedes ven que hay un progresivo avance del mejoramiento de la cobertura ambiental. En el 2007 teníamos 29.000 hectáreas ya.